Buenos días, mi nombre es Pedro José Quiraga Padilla, eh, yo soy médico y astrónomo aficionado, socio de ACTA y les vamos a hablar el día de hoy sobre las explosiones más caóticas del universo, eh, novas y supernovas. Esta charla estaba basada en el libro Soles en Explosión de Isaac Asimov. Isaac Asimov eh, fue químico, eh, dedicado enteramente como al, a, la, a la escritura. Escribió más de 500 libros durante su vida de todos los temas, desde novelas a libros de divulgación científica como Soles en Explosión, también ensayos o como vistas críticas sobre obras de literatura. Tuvo una producción eh, de escritura bastante, bastante diversa. Además, fue profesor de bioquímica eh, de la Facultad de, de Medicina de Georgetown University. En fin, eh, es un ícono en la astronomía por toda su dedicación a la divulgación y por, también por, por no, libros como Contacto, eh, como Yo Robot, que han pasado a ser películas. Hablemos, vamos en esta charla a hacer un recorrido histórico acerca de el conocimiento que tenemos de las novas y las supernovas. Entonces, para comenzar vamos a situarnos en la antigua Grecia y a preguntarnos por lo siguiente: ¿Hay nuevas estrellas? ¿Aparecen nuevas estrellas? El camino de las estrellas Real, las estrellas realizan una, un camino circular por el firmamento, una esfera eh, prácticamente perfecta, y esto lo observaron los griegos, eh, teniendo en cuenta que, son un, un, que es la esfera, una representación de la perfección. Sin embargo, no todo son círculos en cuanto a a estos faros en el cielo, a sus órbitas. Los planetas, por ejemplo, no tienen una órbita circular, sino que hacen estos efectos como retroceso. Esta es una foto eh, creada con distintas fotos en distintos días de Marte y pues unidas todo en el mismo, donde vemos que en comparación al firmamento, Marte... Eh, realiza un retroceso y luego, si sí continúa su camino por el cielo. Para dar explicación a estos movimientos, los griegos, eh, en especial Hiparco, crearon un modelo basado en esferas para explicar el movimiento de los planetas y de las estrellas. En este modelo, la Tierra está en el centro y la esfera más cercana es la esfera de la Luna. Posteriormente, está Mercurio, Venus luego el Sol y después Marte. Y así sucesivamente como lo ven en, 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 la, en la diapositiva. Para poder explicar estos movimientos de retroceso, eh, dicen los griegos y Parco que hay cada, cada planeta además tiene una propia órbita circular en la órbita circular alrededor de la Tierra. Y lo que está al fondo eh, son... La, es la esfera de estrellas, que es una esfera inalterable con las estrellas fijas y eh, hasta ahí acaba el universo. El modelo fue creado como tal por Hiparco y como refinado uh, como en su prácticamente total complejidad, pero muy históricamente se le ha adjudicado a Ptolomeo, aunque sea Hiparco el creador. Pues es entonces... Pensando en, ese, en esa cultura griega de los cielos inalterables, de las esferas, del cielo como un reflejo de la perfección, del inmutable, cuando pensar en una nova, en una estrella nueva, eh, pues puede ser algo difícil de, de imaginar, ¿no? Ya que es algo que rompe con la filosofía que se pensaba en el momento. Bueno, pues resulta que si sí hay nuevas estrellas e Hiparco ve una nueva. Y parco vivió entre, 1900, entre 190 y 120 a.C. ¿Cómo hace él para definir si hay o no una estrella nueva? Eh, pues él tuvo que cartografiar todas las estrellas visibles. Generó un mapa, un catálogo de aproximadamente mil estrellas visibles para poder definir si lo que él había visto en esa época antes de Cristo fue una estrella nueva o no. Y miren, que es una idea gen eh, como genial, es muy, muy importante. Para poder definir si hay algo nuevo que se sale del contexto, pues hay primero que definir cuál es el contexto, y por eso es que Hiparco se. Eh, aventuran esta inmensa tarea de hacer un catálogo de las mil estrellas como más visibles eh, del cielo. Además pensemos que en esa época no hay electricidad, no hay contaminación lumínica, por lo tanto le, la cantidad de estrellas que ven los griegos es eh, inimaginable. No, se ve la Vía Láctea, se ve esa nube luminosa en el firmamento. Entonces al emprender la tarea de cartografiar para poder definir si lo que él ve es nuevo o no. Eh, y bueno, esta estrella nueva que él identifica desaparece. Eh, desaparece y solo queda lo que él había cartografiado. Ah, les traje esta imagen que es de un artista colombiano, eh, donde, bueno, pues es, es la constelación de Capricornio. También hace él una cartografía eh, que es precisa y resaltando como animales que están en vías de extinción. Bueno, de Grecia antes de Cristo pasamos al 1054, el 4 de julio del 1054, a China y el resto del hemisferio norte. Resulta que los chinos reportan una estrella que aparece en el firmamento en la constelación de Tauro. Que es dos o tres veces más brillante que Venus en su máximo y es visible durante dos años. Imagínense, eh, bueno, esta es una foto tomada con el celular en Sutatausa, donde tenemos las Pléyades y tenemos, donde tenemos las Pléyades, tenemos la estrella Aldebarán de la constelación de Taulo, aquí se genera uno de los cuernos y el otro cuerno está acá básicamente en estas regiones donde los chinos reportan la, la esta estrella nueva que se denomina nova de tauro en esta imagen vemos la luna y venus es para poder eh, como hacer un poco más tangible el hecho de que la estrella nueva va a brillar dos o tres veces más que el brillo que vemos de venus aquí impresionante y además de eso, fue visible durante el día, aproximadamente por unos 20 días, es decir, una estrella que se ve además del Sol durante el día. Bueno, ahora vamos a hacer un salto en el tiempo nuevamente hasta 1543 y nos vamos a contextualizar con los avances de la época. Entonces, eh, surge el modelo de Copérnico. Sobre el universo, donde sitúa el sol en el centro del universo y los planetas, incluido la tierra, alrededor de él. En la última esfera está la esfera de las estrellas, que es una eh, esfera fija e inmóvil. Continúa con esta idea, como aristotélica en realidad, de que el universo es inalterable, pero ya. Eh, es una visión más científica del universo donde al estudiar las órbitas de los planetas pues se concibe que debe ser debe todo girar alrededor del sol y no de la tierra bueno que esto además cam eh, marca un cambio en la filosofía en la cultura de la época por allá por el 1500 eh, está Tycho Brahe un abogado aficionado a la astronomía desde los 14 cuando eh, presenció un eclipse de sol, a los 26 años de salida de laboratorio de química observa una estrella, nueva, una estrella nueva. Tico es considerado el mejor observador del cielo de la Edad Media. Era una persona que conocía todo el cielo como la palma de su mano, que tenía muy claro la posición de las estrellas, por lo tanto, se asombra cuando ve que hay una estrella que no había visto antes. Es más brillante que Venus, así como la nova de Tauro, en, en su máximo, y fue visible durante 485 días. Esta nova la, la registró Tico en 1572. Pero Tico no se quedó ahí. Además de observarla, eh, la la empezó a estudiar. Fue el primero en medir la posición día tras día de, de una nova en el cielo, la posición con respecto al firmamento. Es el primero que empieza a aplicar el método científico, la observación, la medición reproducible sistemática eh, de una nova y logra definir que la nova no cambia de posición con respecto al firmamento, está siempre en el, la misma localización. Esto tumba un poco la teoría que había en el momento de Aristóteles de que las estrellas nuevas podrían ser no de estrellas nuevas en realidad, sino un, un fenómeno atmosférico. Pero cómo podría ser un fenómeno atmosférico que no cambia nunca de posición con respecto al firmamento. Bueno, Además, ah bueno, y esta medición la hizo gracias a el sextante, que es una invención de la época. Medir la posición de la estrella con respecto al firmamento también permite hacer otra cosa y es determinar el paralaje, determinar la distancia. ¿Qué es el paralaje? Entonces eh, sabemos en nuestra época actual que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol? Y teniendo en cuenta que las estrellas son objetos muy muy distantes eh, que parecieran estar fijos en el cielo, uno puede determinar la distancia a un objeto un poco más cercano gracias al paralaje, que es visto, eh, se ve el objeto, se ve la posición del objeto con respecto al firmamento desde los extremos de la órbita en, de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, por ejemplo, podría ser el primero de enero y luego el primero de, de julio. ¿Sí? Dos puntos extremos en la órbita. Y se ve cuál es la posición relativa del objeto con respecto al firmamento. Por ejemplo, en este caso, digamos que acá sea el primero de enero, la estrella se ve en el recuadro hacia la derecha mientras que en julio se va a ver en el recuadro hacia el lado izquierdo y de dependiendo de qué tan grande sea esta variación que se mide eh, como un ángulo es el ángulo de paralaje se puede de puede estar si es más grande la variación el ángulo entonces está más cerca si es más pequeño está más lejos y bueno, entonces Pico mi, trata de medir el paralaje de esta, de esta de esta estrella nueva, pero no lo logra. El paralaje era muy muy pequeño para poder ser medido por la época. Esto significa que era un objeto muy distante, lo cual nuevamente tumba la teoría de, de Aristóteles sobre las variaciones de la atmósfera. De esta manera, aplicando los métodos de la ciencia al estudio de, esa, de esta estrella nueva, Tico marca un cambio de era porque demuestra que los cielos no son inalterables. Hacemos otro salto en el tiempo hasta 1600. Y hagamos un contexto. Hay dos, es, dos teorías acerca de cómo es el universo en la época se considera como un universo finito, pequeño para lo que consideramos ahora, donde las estrellas son solo puntos en un fondo, en el firmamento, y contrasta con la teoría de que el universo es infinito o prácticamente infinito por lo inmenso que es, donde las estrellas son en realidad soles que están increíblemente lejos, que pueden tener planetas. Para 1609, Galileo Galilei se entera de la invención de... En el telescopio de este tubo con lentes que permite magnificar los objetos y es a quien se le adjudica el hecho de, de usar el, este, este avance tecnológico eh, para estudiar el cielo. Además de otras cosas que conocemos de Galileo, él también marca una diferencia en la cosmología que se tenía. En la visión del universo que se tenía, por lo siguiente, y es bueno, volvamos a esta foto de Sutatausa, del firmamento donde tenemos la constelación de Tauro, donde si hacemos zoom, vamos a ver que hay más estrellas donde hay estos espacios negros, y aún más estrellas. Esta ya es una foto también tomada con celular de las Pleiades, se observan más estrellas de las que vemos a simple vista. Esta es una foto de larga exposición con telescopio de las playas. Vemos que hay muchas más estrellas de las que se ven a simple vista. Y ahora esta es la visión de las playas con el Hubble. ¿Cuál es la idea acá? Que Galileo ve que hay más estrellas de las que son visibles a simple vista. Que todos esos espacios que se ven negros sin estrellas en el cielo en realidad pueden tener muchas más estrellas allá, que va un poco en concordancia con la teoría de que el universo es vasto, es grande y hay muchos soles a distancias inimaginables. Además, cuando Galileo ve la Vía Láctea, ve que no es una nube luminosa, sino que en realidad son punticos muy finos, estrellas muy finas, concentradas en esa región que dan la apariencia de una nube. Para 1838, eh, Friedrich Pessel logra determinar el paralaje de 61 Cygni, que es una estrella. A diferencia de lo que, de lo que había podido hacer Tico, pues ahora Friedrich tiene mayor tecnología. Logra determinar el paralaje y determinar la distancia hasta esa estrella. Pues la estrella de, ahí es cuando... Eh, determinan que las estrellas están a distancias inimaginables para la época. Ahora, bueno, estudiaron novas usando el telescopio, aparecieron estrellas nuevas en el firmamento y fueron estudiadas usando el telescopio. Pues es, ahora en 1891, un clérigo, astrónomo aficionado, DT Anderson, observa una estrella nueva en Perseo de quinta magnitud. Ya vamos a hablar de qué son las magnitudes. Y la reporta a los observatorios de la época. Ya hay grandes observatorios en el mundo. Revisan unas fotografías. Existe ya la fotografía para la época. Eh, unas fotografías tomadas de esa región del cielo por un telescopio en Harvard. Y ven que ahí donde se está observando la estrella nueva, antes había una estrella con una magnitud de un 630o. Del brillo que es visible a simple vista. Entonces, donde aparece este brillo que ya es de quinta magnitud, es visible eh, con el ojo desnudo. Donde aparece esta estrella nueva, en realidad no es nueva. Había antes una estrella ahí con una magnitud de brillo muy, muy baja, lo cual sugiere ya para la época que pueda ser una explosión, un aumento en el brillo por eso. Entonces hagamos un alto y definamos ahora sí que es una nova. Pues en general hemos visto que es un, una, un objeto en el cielo que de repente tiene un aumento en el brillo y luego va a presentar un decaimiento. Hay otros objetos que también pueden presentar variaciones en el brillo. Por ejemplo, y ya se estaban estudiando para la época, estrellas binarias. Resulta que la mayoría de las estrellas del cielo no están solas. El 85% son estrellas binarias o estrellas binarias o más. Podrían ser eh, tres estrellas orbitando en un centro de gravedad común. En fin, el caso es que para la época ya se vio que habían estrellas con una variación regular del brillo, muy, muy regular, eh, lo cual indicaba que eh, por el periodo fuera una estrella binaria que es eclipsada por una estrella un poco más pequeña, como es el caso de Sirio. La estrella más brillante del cielo es una estrella binaria y lo vamos a retomar ahora porque Sirio es un caso interesante. Bueno, entonces, eh, pues la nova no es solo eh, tener un cambio en el brillo, eh, Sino que es un cambio que además eh, presenta un decaimiento. Puede que la nova vuelva a verse, como es el caso de esta, que es Nova Hércules. Entonces, acá tenemos una gráfica de las observaciones de la época 1934, donde vemos que el, la, el brillo de la nova está aumentando y descendiendo en el tiempo de una forma irregular las nuevas pueden volver a brillar. ahora hablemos qué es eso de la magnitud? ¿Qué es, qué es esa medida de brillo? la magnitud aparente es una escala logarítmica, un número asignado a una cantidad de brillo, una cantidad de luminosidad. por ejemplo, el cielo, el, sol, el sol, que es el objeto que más brillo tiene en nuestro firmamento tiene una magnitud de menos 26 cuanto más negativo cuanto menor sea el número mayor es el brillo luego está la luna llena en menos 12 más o menos el límite de lo visible es 5 Venus tiene una magnitud en al máximo de más o menos 4 y bueno quedémonos entonces con que la magnitud aparente, pues es una medida logarítmica del brillo. Ahora está también la magnitud absoluta, ¿no? Ya que el brillo depende del tamaño de la estrella, de la distancia que hay entre nosotros y la estrella, pues entonces, para hacer una medida universal de ese brillo, se define la magnitud absoluta, que es el brillo que tendría la estrella, por ejemplo, a una distancia. Estándar, que son 10 parsecs. Un parsec eh, son 3.26 años luz. ¿Listo? Entonces definieron esta unidad arbitraria, esta distancia arbitraria, 10 parsecs, para estimar cuál es el, eh, la magnitud absoluta. Bueno, pues volviendo a las novas y hablando de su brillo, ya sabemos entonces que antes de que este estalle esa estrella, que aumente el brillo, hay una estrella previamente ahí, que la magnitud eh, absoluta de esa estrella, la prenova, es de 3, es decir, eh, si, si, que, si estuviera cerca de, de, de la Tierra eh, y tuviera una magnitud, una magnitud, una magnitud aparente de 3, pues podría ser, ser visible. Y bueno, esta prenova, cuando estalla en su máximo, eh, cuando estalla en una nova, aumenta una magnitud de menos 8. ¿Listo? Y ahora, para hacer estos números un poco más tangibles, comparémoslo con la magnitud absoluta. Todo esto son magnitudes absolutas. La magnitud absoluta del Sol, que es de 4,61. Imagínense, todo el. En la luz que genera todo el brillo que genera el aumento la liberación de energía pues un día de energía de una nova en el máximo de esta explosión equivale a medio año de energía liberada por el sol es algo es una explosión catastrófica muy bien entonces ahora para poder entender que es una nova necesitamos hablar un poco de los tipos de estrellas. Aquí vemos al Sol en comparación a Júpiter y en comparación a la Tierra. Miren lo grande que es una estrella en comparación a nosotros. ¿Qué es lo que mantiene? ¿Qué fuerzas interactúan en una estrella? Las estrellas son reactores nucleares de fusión. Pueden pegar núcleos de hidrógeno en su centro pegan dos núcleos de hidrógeno para poder formar eh, otros elementos. Pues pegan núcleos de hidrógeno para poder formar otros elementos como el helio, por ejemplo. Y estas reacciones de fusión liberan energía que hacen que se expanda, que generan una fuerza de expansión y contrarresta la fuerza de gravedad que está tratando de comprimir toda esta materia. Las estrellas son enormes y tienen eh, una masa tal que en su centro la presión es muy alta, las temperaturas son muy elevadas y se pueden dar estas reacciones de fusión, donde se libera esta energía y genera la fuerza de expansión. Entonces, el tamaño de la estrella está dictado por el equilibrio entre estas dos fuerzas, la de gravedad y la de fusión. Mientras que haya un equilibrio entre esas fuerzas, las estrellas estarán en la secuencia principal. Las estrellas pueden ser de distintos tamaños, como lo vemos en este gráfico. Están las estrellas más pequeñas. Mm, vemos acá cuál es la, el radio, el tamaño de la estrella. Estarán las estrellas más pequeñas que pueden tener una temperatura no tan alta eh, de 3.000 grados Kelvin. Y tienen también la vida más larga. Pueden vivir 10 a la 11 años. La luminosidad también es más reducida. Entonces las estrellas más pequeñas son las que viven más. Tienen una temperatura y un brillo menor. En comparación, las estrellas más grandes tienen una vida reducida y temperaturas más altas. Por lo tanto, también un brillo mucho más alto. Ahora hablemos de las estrellas que se salen de esa secuencia principal, cuando ya las fuerzas de expansión y de gravedad no están en equilibrio. Primero hablemos de las enanas blancas. Entonces, eh, con respecto a las enanas blancas, hay una historia interesante, marca un, barca un cambio en la historia de la astronomía. En 1924, se logra... Eh, observar directamente la compañera de Sirio. Sirio es una estrella binaria ya se sabía para la época y luego con el avance de los telescopios se logra resolver eh, cómo es Sirio B. Ya se tenía calculado que fuera una estrella muy pequeña y muy densa, ya que no se veía, pero si, si logra un efecto de bamboleo hace que la estrella Sirio A, la más, la más masiva, se desplace considerablemente en el espacio, por lo cual se asumía que Sirio B debía ser una estrella muy, muy densa, muy masiva, que genere una fuerza de gravedad bastante alta para hacer que Sirio A, que es más grande, se desplace. Pues se logró determinar lo siguiente, miremos. Comparando Sirio B, la estrella pequeña, con el Sol. Eh, el tamaño es más o menos el de la Tierra. Una estrella que es más o menos del tamaño de la Tierra. ¿Listo? El tamaño del Sol, pues ya, ya lo vimos en comparación a la Tierra. Luego está la temperatura. La temperatura de Sirio B, la estrella pequeña, es de 10.000 Kelvin, mientras que la temperatura del Sol es de 5.800 Kelvin. La masa de Sirio B es prácticamente la masa del Sol, 1.05 masas solares. Entonces, imagínense, el Sol comprimido en el tamaño de la Tierra, pues tiene que ser una estrella supremamente densa, con una gravedad muy alta, y por eso es que genera este efecto de bamboleo en Sirio A. Bueno, pues eso es una enana blanca. Sirio B es una enana blanca. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la fuerza de gravedad le ganó a, a la presión, a la fuerza de expansión, y está toda la materia ahí contraída. Luego hablemos de las gigantes rojas. Por ejemplo, eh, Antares, de la constelación del escorpión. Acá tenemos una comparación. Vemos, esta es Antares, ¿cierto? Y acá está el Sol. Antares tiene aproximadamente 800, eh, 800 veces el radio de nuestro Sol. Ahora compárenlo con la Tierra. Es algo inmenso. Bueno, pues, porque es tan grande? Aquí está ganando la fuerza de expansión. Recordemos que las estrellas son reactores de fusión nuclear que pegan núcleos de hidrógeno para formar otros elementos. Pues. Cuando se está formando eh, bastante eh, helio, el helio al ser más, más, más pesado, más denso, pasa al centro de la estrella, cuando se forma un núcleo central de estos elementos pesados y empieza la, la fusión de, de estos elementos más pesados como el helio se libera mucha más energía, sí, cuando empieza la reacción nuclear con núcleos de helio, se libera más energía, por lo que la fuerza de expansión aumenta y hace que el tamaño de la estrella sea mucho mucho mayor. Entonces, las capas más externas de la estrella empiezan a expandirse, a expandirse, eh, continúa la fusión de elementos. Se crean otros elementos más pesados, oxígeno, nitrógeno, carbono, se siguen agotando las reservas de hidrógeno hasta que ya se agotan totalmente para la producción de energía. Cae la fuerza de expansión y colapsa la estrella. Entonces hay un alto. La estrella es gigante roja cuando está ganando la fuerza de expansión, que es por la fusión de elementos más pesados. Pero cuando se acaba la suplencia de hidrógeno, gana la fuerza de gravedad y colapsa la estrella, formando una enana blanca. Entonces, lo que tenemos es que la enana blanca es básicamente como el final en esta cadena, en este sí, cadena del tiempo de las estrellas. Primero es una gigante roja donde gana la fuerza de expansión. Y luego es una enana blanca donde gana la fuerza de gravedad y se comprime totalmente eh, la materia. Bueno, ya teniendo estos conceptos, volvamos a las novas. Se dan otros avances. Para 1954, eh, Merle Walker eh, identifica que la posnova de Nova Hércules, esa la vimos en el, en el gráfico, que es bastante irregular. Eh, que brilla nuevamente y luego desaparecen. Ahí donde está la, 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 la nova Hércules, donde, donde estuvo la nova Hércules, encuentran una estrella binaria muy próxima. Esto es bastante importante. Encuentran que hay dos estrellas y están muy próximas entre ellas. El periodo de rotación es de 4 horas 39 minutos. Es decir, las estrellas dan una vuelta entre ellas en 4 horas y 39 minutos. Luego estudian otras posnovas, otras ubicaciones donde han estallado novas y encuentran que 7 de cada 10 posnovas son estrellas binarias muy próximas. Entonces, ahora sí, ya tenemos todos los elementos del rompecabezas para poder saber qué es una nova, ¿no? Primero fueron vistas por Hiparco eh, antes de Cristo y ahora en 1054 es que se va a resolver. ¿Cómo es este rompecabezas? Pues bueno, para comenzar, la NOVA surge de una estrella binaria muy próxima. Eh, pueden ser tan próximas que, que estarían prácticamente en contacto las capas externas de las estrellas. Tenemos dos estrellas muy próximas. Y una de ellas eh, va a ser más masiva que la otra, cosa es por el azar. Entonces, la estrella que es más masiva, las que tienen mayor masa, las que tienen mayor tamaño, tienen una vida mucho más corta. Así que va a evolucionar mucho más rápido a la fase de gigante roja y se va a convertir antes que la otra en una enana blanca. La enana blanca tiene una mayor atracción gravitacional porque hay mucha materia comprimida en un único punto. Listo, entonces una de las dos estrellas pasa en la fase gigante roja, se convierte en una enana blanca y con el tiempo la otra estrella compañera entra en fase de gigante roja, se expande, empieza a mandar sus capas externas cada vez más lejos hasta que entra en el campo de influencia gravitacional de la enana blanca y la enana blanca empieza a captar masa. De la gigante roja. Hay una transferencia de masa entre las dos estrellas. Se forma un disco de acreción alrededor, un, un disco de esa materia girando alrededor de la enana blanca. Eh, cada vez es mucho más masa, van aumentando las temperaturas, las presiones, hasta que está la temperatura que es posible la fusión del hidrógeno. Las capas más externas de la estrella de la gigante roja serán hidrógeno entonces lo que hay es una transferencia de, de núcleos de, de hidrógeno cuando es suficiente la temperatura entonces inicia la, la fusión y es una reacción que rápidamente se extiende por todo el disco de acreción eh, y estalla entonces el, el, el inicio de la fusión de hidrógeno marca el estallido y es lo que lo que lo que representa una nova. Entonces, miren que las condiciones para que haya una nova son bastante, bastante estrictas. Pues bueno, estas son imágenes de una de, de nova, una estrella binaria muy próxima en la nana blanca con el disco de acreción alrededor. Pero hay explosiones mayores. Entonces, aquí nos vamos otra vez un poco a un, a un relato histórico. Eh. En 1930 esta es la concepción del universo, que está la galaxia, la Vía Láctea, y hay otras galaxias cercanas y ya, ese es todo el universo. Entonces las galaxias cercanas son la Gran Nube de Magallanes a 47.500 parsecs y la Pequeña Nube de Magallanes a 50.500 parsecs. Damos un salto un poco breve a 1694, porque vamos a hablar de objetos... Que no son estrellas y no son cometas, que fueron catalogados por eh, Messier. Estos son los objetos Messier. Entre los que están las nebulosas, los cúmulos de estrellas, como las Pléyades, por ejemplo. Bueno, pues uno de estos objetos que causó mucho revuelo en el siglo XVII eh, fue la nebulosa de Andrómeda. Una nebulosa que tiene la peculiaridad de que era, tenía brillo propio. Una nube de polvo y de gas con brillo propio. ¿Por qué brillaba? ¿Y a qué distancia estaba? Acerca de esta nebulosa, habían dos teorías que se confrontaban. La primera fue de Kant, del de filósofo Kant, 1755, que dice, bueno, pues el universo deben ser islas, un, el universo debe estar hecho de islas universo, las llama él. Eh, que es la idea actual de las galaxias así como está la Vía Láctea deben haber otros cuerpos eh, astronómicos como la Vía Láctea esparcidos en un universo inmenso, mientras que Laplace en 1798 decía que esta nebulosa de Andrómeda debería ser en realidad una nube de polvo y de gas con una estrella central eh, que estaba en proceso de formación de planetas, una nebulosa planetaria. La teoría que más fuerza tenía en la época era 1700, la de Laplace. Bueno, pues resulta que ahora en 1885 estalla una nova en la nebulosa de Andrómeda, eh, pero con una magnitud de apenas 7,2, es decir, no era visible. Para, el, para no era visible a simple vista, la magnitud aparente eh, que es visible a simple vista es de 6, entonces ya magnitudes mayores no lograban verse. Eh, bueno, pues estalla una nube en la nebulosa de Andrómeda y genera muchas inquietudes. ¿Por qué es, por qué es tan débil? ¿Por qué no genera tanto brillo? Eh, bueno, si se considera que solo había una estrella y entonces esa estrella, la que, la que, la que, la que está aumentando, la que está estallando, la que está aumentando de brillo, eh, si asumimos que todas las novas brillan lo mismo, entonces estaría más o menos a 500 parsecs, mucho más cerca que la no, nube de Magallanes. Entonces eso iría en concordancia con la, la teoría de la Plaza. Pero bueno. Eh, se va a producir otro hallazgo con respecto a la nebulosa de Andrómeda y es gracias a el descubrimiento de Henrietta Leavitt de las estrellas efeitas. Las estrellas efeitas son estrellas de brillo variable que tienen una peculiaridad muy útil y es que la frecuencia con que brilla, con que varía el brillo eh, depende de la magnitud absoluta de la estrella, del brillo promedio de esa estrella, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros encontramos una estrella Cefeida de y determinamos la frecuencia con que varía el brillo, podemos saber cuál es su magnitud absoluta, cuál es el brillo intrínseco de esa estrella. Sabiendo la magnitud absoluta, y comparándola con la magnitud aparente, es decir, qué tan brillante se sí. ve desde acá a la Tierra, pues podemos determinar la distancia. Pues bueno, ya con el desarrollo de nuevos telescopios, Edwin Hubble en 1923, también un abogado, astrónomo aficionado, eh, usando el, el telescopio de Mount Wilson, eh, con un diámetro de 254 centímetros, dos metros y medio, estudia está estudiando la nebulosa de andrómeda y de identifica una estrella. resulta que era una estrella cefeita, una estrella con estas características de variabilidad de brillo. lo hizo en, el 5 de octubre de 1923. continuó sus observaciones. esta es la placa original de, eh, que tuvo Hubble en sus manos como revelando la fotografía de, de la nebulosa de andrómeda. Después de más días, meses de estudio, identificó 36 estrellas variables, de las cuales dos eran cefeidas, y además vio el estallido de 63 novas. Bueno, pues ya con esas 12 cefeidas se pudo hacer el cálculo de la distancia a la que está la nebulosa Andrómeda, y se terminó que eran de 700.000 mil parsecs. Pues no es una nebulosa, es la galaxia de Andrómeda, la galaxia. Eh, eh, es una galaxia, y bueno, otras nebul otros objetos que se consideraban nebulosas en ese entonces, pues van a pasar a, va a, pasar a determinarse que son también galaxias. Y toma fuerza la, la, la teoría de Kant, que es la concepción actual de nuestro universo. Pero entonces, esperemos. Si está tan lejos la galaxia de Andrómeda, ¿cómo fue posible que se viera la nova? ¿Ah? Si la galaxia Andromeda está a 700.000 parsecs, bueno, pues estando esa distancia, para ser vista como fue vista esa nova en esa época, tuvo que brillar dos millones de veces más que una nova promedio. Y, y ese brillo equivale a un quinto de la luminosidad total de toda la galaxia, es decir. Esa estrella en ese estallido generó un quinto de todo el brillo que generan los miles de millones de estrellas que hay en la galaxia de Andrómeda. Bueno, pues las supernovas, bueno, ahora estas, estas, estas explosiones que son tan, tan eh, catastróficas y generan tanto brillo se van a llamar supernovas. No son tan frecuentes, es una de cada 1.250 novas. Eh, y ocurre más o menos cada 50 años en una galaxia. Ahora, eh, entonces, hay un objeto eh, muy interesante donde cualquier cosa rara se puede esperar, como ya lo van a ver en el resto de la presentación, y es la nebulosa cangrejo, de cangrejo que se o, o, ubica en eh, la constelación de Tauro. Con la tecnología de la época se pudo determinar cuál era la velocidad de expansión de este objeto, que está en constante expansión, y al determinar la velocidad de la expansión se pudo determinar cuándo se formó, asumiendo que era un punto al inicio. Pues eh, se formó hace 900 años aproximadamente, pero el cálculo exacto da en el 1054 y la nebulosa de cangrejo está exactamente donde se reportó la nova que reportaron los chinos en 1054 que además bueno no lo vio el resto del mundo a pesar de que claramente la tenían que ver el resto de civilizaciones del hemisferio norte pero pues ya que esto tenía implicaciones filosóficas religiosas con respecto a si los cielos son o no perfectos e inmutables pues no fue reportada por otras por otras Civilizaciones. El caso es que allá donde estalló esa nube en 1954 es el mismo lugar donde está en la nebulosa del cangrejo y los cálculos de la edad de la nebulosa del cangrejo datan de que sea de 1054. Bueno, para los 50, para 1950, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan los eh, radiotelescopios con los radiotelescopios se identifican unas fuentes con alta emisión de ondas en radio en el espectro de radio pero en realidad emiten en todos los espectros solo que el radio tiene la ventaja de que atraviesa fácilmente a través de, de valga la redundancia a través del universo a través de las nubes de polvo que, que oscurecen eh, ciertas regiones del cielo pues bueno eh, se identificaron cinco fuentes con alta radiación en radio eh, que deberían también, también tener una fuerte radiación en rayos X y luego vino a comprobarse son en general cuerpos que producen mucha mucha energía están más, más calientes que, que una estrella en, una estrella masiva están mucho más calientes y por eso están generando tanta tanta radiación y son nuevamente la nebulosa del cangrejo, eh, también objetos que corresponden a la localización de otras novas que se han reportado en la historia. Entonces, por ejemplo, la primera, eh, una nova reportada en el 1006 que brilló en la constelación del Lobo. Eh, en 1604, Kipler ve una nova también. Kipler fue estudiante de Tycho Brahe. El avión, la constelación de Lopus y la Nova de 1572, la de Tico en Casiopea. Entonces, estas novas super brillantes tienen un objeto eh, como remanente, un remanente supernova que genera una alta, alta, alta radiación. Eh, otra que se observó es eh, este objeto remanente en eh, Casiopea, que no logró, no, no tiene reportes de, de haberse visto el desayuno desde la Tierra porque está detrás de una nube de polvo que, que la opaca. Bueno, pues el físico indio Chandra Sekar se pregunta qué puede producir tanta energía en estos objetos. ¿Mm? Y eh, trabajando sobre la física de las enanas blancas, que molecularmente están compuestas así son son neutrones l protones la matriz está reducida a que estén los neutrones y los protones apretujados con electrones dando vueltas pero las cargas de entre los electrones y los protones no permiten que la gravedad siga colapsando a este cuerpo celeste si sí está entre cargas impide eh, pues entre los mismos protones entre los mismos electrones impide que haya una, una compactación mayor de la materia pero trabajando sobre las enanas blancas es que chandra secar eh, determina que si hay una estrella que tenga más de 1.4 masas solares eh la gravedad va a ganar a la fuerza de repulsión entre las cargas, va a hacer que los electrones y los protones se combinen formando neutrones y ya siendo partículas neutras. La gravedad va a colapsar mucho más ese cuerpo hasta tener neutrones apretujados uno al lado de otro. Claramente, eh, siendo que, recordemos, ¿no? Eh, Sirio B, que es una enana blanca, eh, tiene la masa del Sol, pero está eh, 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 compactada al radio de la Tierra. Pues una estrella de neutrones sería una estrella más masiva, 1.4 masas solares al menos, en un radio mucho menor. Entonces, eh, lo que es que va a tener una fuerza de gravedad mucho, mucho más elevada, va a generar una, una deformación del espacio-tiempo. Bueno, entonces esto es como una representación de, de cómo va colapsándose la estrella hasta formar una estrella de neutrones, que es cuando se combinan los electrones y los protones para formar neutrones y ya quedan totalmente disueltos los átomos y solo los, los neutrones al lado uno al lado de otro. Pero esto fue un avance teórico. ¿Cómo podría comprobarse las teorías de Chandrasekhar? Eh, se especulaba que las estrellas de neutrones tendrían que ser eh, unas grandes emisoras de radiación de energía, eh, por lo tanto iban a emitir rayos X, que son rayos de alta energía y no cualquier, no cualquier cuerpo celeste puede emitir altas cantidades de rayos X. Sin embargo, los rayos X interactúan con la atmósfera, por lo tanto, no podían ser detectados para 1930 si se estudian desde la Tierra. Entonces, ¿cómo comprobar esta, esta teoría? En 1967, el astrónoma Bell y el astrónomo Hewish encuentran una estrella que pulsa cada 1,3 segundos. ¿Ah? Una estrella que cada 1,3 segundos eh, emite un, un, una mayor cantidad de, de radiación que denominaron eh, pulsar. Entonces. Eh, siguieron en, en la búsqueda de, de pulsars y donde cualquier cosa rara se puede esperar, en 1968 encuentran un pulsar en la nebulosa del cangrejo. Al, seguir las, eh, in, al continuar las investigaciones, se encuentran pulsars en otros remanentes de supernova. Entonces, ahí es que se entiende que puede ser uno de los resultados uno de los productos después de una explosión de supernova. Pues resulta que el pulsar es la estrella de neutrones. Es exactamente lo mismo. Es un cuerpo muy pequeño, con una gravedad muy alta, capaz de hacerlo, pues es tan pequeño y con una gravedad tan alta que puede girar a esas velocidades tan rápidas. Eh, como 1,3 segundos es el primer pulsar identificado, pero también hay otros mucho más rápidos, como por ejemplo uno que tiene un periodo... Que tiene una frecuencia de 640 Hz. Es decir, que da, una, da 640 vueltas durante eh, un segundo. Bueno, y lo que pasa acá de esta emisión de radiación eh, son chorros de electrones que manda el, el, la estrella de neutrones por sus polos del campo magnético que no necesariamente. Eh, son el, el, los polos de, de, de rotación. Eh, expelen una gran cantidad de, eh, de electrones, de energía, y por eso es que, eh, pues como que generan toda esta radiación para ser detectados por los radiotelescopios, también generan ondas de rayos X. Entonces, estos son los cuerpos. Que generan esas observaciones de gran cantidad de energía que decíamos en los remanentes de supernovas, ¿sí? Porque están muy comprimidos, por lo tanto tienen unas temperaturas mucho más altas, más elevadas que las de las estrellas y tienen estos eventos tan caóticos de producción de tanta radiación. Bueno, eh, bueno hasta acá tenemos entonces que las supernovas son eventos catastróficos de gran eh, eh, producción generación de energía eh, que generan en de remanente una estrella de neutrones en, en algunos casos se clasifican en dos tipos uno eh, es el tipo más brillante tiene un brillo de 2.500 millones de veces el brillo del sol en comparación al tipo 2 que es de 1.000 millones de veces. El decaimiento es regular en las tipo 1, mientras que en las tipo 2 es irregular. Decaimiento se refiere a eh, pues, la disminución en el brillo después de la explosión. Las tipo 2 tienen un alto contenido de hidrógeno, mientras que las 1 no. Y las 1 vienen de estrellas viejas y pequeñas que se ubican, pues esto se infiere porque vienen de estrellas que se ubican en el centro de la galaxia y hacia la periferia. Mientras que las tipo 2 solo vienen de estrellas que se ubican a la periferia, que es donde están las estrellas jóvenes y grandes. Pues bien, la supernova tipo 1 es, tiene la misma configuración de una nova. Tenemos una gigante roja con una enana blanca. Eh, hay una transferencia de masa que genera el disco de acreción y cuando está la temperatura se genera la explosión por la fusión de hidrógeno, pero en este caso es una explosión masiva termonuclear que arrasa con todo y no deja un remanente. Mientras que las tipo 2 son un poco más interesantes en cuanto a los remanentes que pueden dejar. Bueno, pues para 1939 Oppenheimer, un físico estadounidense, estaba investigando eh, como... ¿sí? investigando sobre otros posibles escenarios cuando se supera el límite de Chandra Pues determinó que cuando la masa es de más de tres masas solares, la gravedad gana totalmente. Hay una compresión, un colapso inminente y que nada puede prevenirlo. La masa, la materia, se comprime a algo a un punto algo que no tiene una representación tangible, física, eh, pues sí, como material. Eh, será un cuerpo con tanta gravedad, dado que hay una masa grande comprimida en un punto eh, como infinitamente pequeño. Este cuerpo tiene unas características especiales, de forma al espacio-tiempo. Tienen, como ya lo hablamos, una gravedad muy alta, tal que se traga la luz, como dicho coloquialmente. Para que un cohete salga de la Tierra, debe superar la velocidad de escape para poder eh, superar la influencia de la gravedad de la Tierra, que es del orden de decenas de kilómetros por segundo. Eh, en una estrella que es mucho más masiva, pues la fuerza de gravedad será mayor y la velocidad de escape también será mayor. En el agujero negro, que es un cuerpo con una fuerza de gravedad exorbitante, lo que va a pasar es que en regiones cercanas la fuerza de gravedad es tan fuerte, la velocidad de escape será tan alta que será mayor a la velocidad de la luz. Es decir, ni siquiera la luz puede escapar en esas regiones. Si la luz cae dentro del agujero negro, por lo tanto, pues va a haber ausencia de luz en estas regiones. Mientras que en otras, pues se pueden dar otras trayectorias, que es lo que va a explicar eh, como la foto que se, se produjo de, de agujero negro en los años recientes. Pero bueno, pues ¿qué pasa con las supernovas tipo 2? Son... Estrellas gigantes rojas, súper gigantes, muy masivas, que cuando entran en la fase de colapso, cuando se acaba la, el hidrógeno, el material de fusión y gana la fuerza de gravedad, pues pasan a fase de nana blanca, no sé, tiene ahí, pasa a fase, a, y eh, queda ya sea en una estrella de neutrones o en un agujero negro, porque superan el límite su masa cuando se colapsa en su el límite de chandra y en ese proceso de colapso pues se genera la explosión que es la supernova bueno pues esas son las supernovas y qué puede hacer un astrónomo amateur como en todo este cuento pues hay una historia también eh, actual y muy interesante de un astrónomo aficionado argentino víctor buzo eh, que estaba probando una nueva cámara en el telescopio que ustedes ven ahí, que pues, es como envidiable por muchos. Eh, enfocó su telescopio al cúmulo de, de galaxias en Virgo, abriendo poco la, 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 ¿qué? la cúpula de su, de su telescopio para no molestar tanto a los vecinos como en una pequeña ranura para poder tomar las fotos y probar cómo funciona la cámara apenas. Uh, el 20 de septiembre de 2016 registró esto. Luego entonces fue a ver las imágenes que ustedes ven acá y lo que se ve es que de repente aparece una estrella. Hay un estallido son los momentos inminentes, el momento preciso del estallido. La primera vez que se registra esto en, en la vida, en la historia, es, es más importante que ganarse la lotería. Pues bueno, eh, Víctor Buso lo registró y los datos eh, los analizaron eh, astrofísicos eh, para poder mirar cómo el cambio de brillo de que se registran esas fotos pues se ajusta a los modelos que hay de actuales de, de las supernovas y eh, víctor buzo fue coautor de esta de esta publicación bueno y ahora para terminar qué papel juegan las supernovas en la vida ¿Mm? están los elementos pesados los elementos pesados son aquellos que tienen un una masa atómica mayor a la del helio. ¿Mm? Y es ahí donde están los elementos que forman la vida, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el sodio. Eh, pues bueno, estos elementos deben ser creados a partir de fusión, a partir de, de átomos de núcleos mucho más pequeños. Sabemos que las estrellas fusionan los, los núcleos que forman helio también pueden formar carbono pueden formar oxígeno y en estrellas tan masivas como la como una gigante roja que va a estallar en una supernova pues se van formando elementos hasta el hierro después del hierro no se pueden formar después de que se forma el hierro se acaban las reservas de hidrógeno eh, se produce el colapso estalla la supernova y ahí en ese estallido que es el elemento energético más catastrófico del universo, es donde está la energía suficiente para crear elementos más allá del hierro. Pero no solo eso, en términos de la, de la vida, eh, como al, al cuantificar la cantidad de elementos pesados que hay en el universo y ver qué los produce, las estrellas en realidad no producen tantos elementos pesados cómo los producen las supernovas en el momento del estallido entonces las supernovas son las que crean los elementos de las que está hecha la vida de, las que, de los que los elementos de los que estamos hechos nosotros y además los esparcen alrededor de todo el universo es por eso que están frases famosas como la de carl sagan que dice que estamos hechos de polvo de estrellas bueno, pues entonces es acá en este estallido, ¿no? Donde se va a formar la vida, los elementos pesados. Y de la muerte también viene la vida. Después de esos estallidos en la nebulosa que queda, que queda en el remanente de supernova que queda, toda esa nube de gas y polvo, con el tiempo la gravedad otra vez va a generar la, la aglomeración de la materia. Se van a empezar a formar unas regiones mucho más densas dónde va a encenderse una nueva estrella cuando sea la suficiente masa eh, en ese punto tanto que para que en el centro se generen las presiones y la temperatura de que se encienda la estrella, que empiece la fusión de hidrógeno, de núcleos de hidrógeno, eh, se van a formar sistemas planetarios. Entonces es ahí también en ese en ese caos, en esa en ese final de la vida de una estrella de nacen otras nuevas eh, donde se pueden formar planetas donde pueden eh, evolucionar como sistemas solares como el nuestro y ese es el papel de las, de las supernovas eh, en la vida muchas gracias por la atención a, a esta charla las dejo acá con esta otra obra de, de Gabriel Hernández eh, y bueno, recuerden seguir conectados con, con las charlas de, de Agda, seguirnos en, en, en YouTube, en otras redes sociales y continuar este camino de aprendizaje en la astronomía, de, pues a todos los que nos apasiona la astronomía, tal vez algún día probando una cámara en, en un telescopio podamos registrar una, una supernova como lo hizo. Eh, Víctor, tal vez no porque es poco, poco probable, pero, pero bueno, como te es una invitación a, a aprender mucho, vean que se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, con el celular, tomando fotos del cielo y demás. Muchas gracias por su asistencia.